En la comisión de Hacienda celebrada en el día de hoy se acuerda encomendar los servicios de la guardería municipal a la gestión de promociones industriales Valle Alto del Guadiato. Se han emitido los informes de intervención y el informe de secretaría en cumplimiento a la providencia de alcaldía de fecha 2 de octubre. ¿Alguna pregunta? ¿Una intervención? Hasta el día 31 de diciembre.
entendemos que se tiene que hacer así, sobre todo si se están haciendo regalos por parte de la intervención a quien hoy tiene que pagar que el gobierno actual las funciones. Lo que nos parece un poco ilógico es que si se quiere hacer de forma correcta se esté llevando una comida de gestión ahora mismo, que los datos, como mínimo, son susceptibles de dudas. Por lo tanto, nos parecería que se haga un tratamiento, pero lógicamente tendremos que partir de los datos que tengamos la certeza de que son reales, no que son estimatorios y que se basan además en un informe que estaba hecho por el propio intervenor, que entiendo que está haciendo los reparos al gobierno. Por lo tanto, entendiendo precisamente la justificación y el por qué se trae, no podemos aprobarlo porque lo que se ha traído para nosotros no está bien hecho. Para la toma de decisiones, el gobierno lógicamente tiene que contar con los respectivos informes técnicos y nuestra tarea es la toma de decisiones en base a esos informes, tanto el informe de secretaría como de intervención son favorables, y es por ello por lo que traemos, y lógicamente no ponemos en duda el trabajo de uno de los técnicos, por tanto no entramos a valorar si son correctos o no incorrectos. Pasamos a votación. ¿Quedó unida? Sí, nosotros vamos a votar sí. ¿Cómo era que se va a dar a Susana la discrepancia de poner los supuestos? Sí. Queda aprobada la encomienda de gestión a la empresa pública de promociones industriales de los servicios guardería municipal. Segundo punto, encomienda de gestión a promociones industriales Valle Alto del Guadiato, ciclo integral del agua. También se ha adoptado acuerdo en la Comisión Informativa de Hacienda de proponer en este pleno la aprobación de la encomienda, que ya en su día se le dio con fecha 20 de diciembre de 2007, de la gestión del ciclo integral del agua a la empresa pública Promociones Industriales del Valle Alto de Guadiana, con el fin de regularizar dicha encomienda y en esto se ha realizado el estudio valorado de los costes del referido servicio para el cuarto trimestre del ejercicio 2015. ¿Alguna intervención? ¿La situación es similar que la pregunta anterior? Para nosotros sí, con el mismo comentario. Pasamos. Ahora ya hace intervención, pasamos a la votación. Yo creo que es importante también que nosotros vamos a votar en contra, sabiendo que está así prestando servicio, lógicamente, si no nos plantearemos el voto. Pero en este caso concreto, además, que ya partimos de que el informe técnico de las partes de emociones para nosotros está mal hecho. Tampoco los datos que se consignan del ingreso en el cuarto trimestre con lo que está reflejado en el presupuesto del ayuntamiento y con lo que está reflejado en el presupuesto de promociones, que son los instrumentos que tiene el ayuntamiento para funcionar. Y si está mal, pues para resultar, pero no podemos, o entiendo yo, adjudicar y acordar un pleno sobre datos que no son correctos. Pasamos a la votación. ¿Quedó unida? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Repeña? No. ¿Partido Socialista? Sí. Se aprueba la encomienda por este pleno a la empresa pública de promociones industriales de la gestión del ciclo integral del agua. Encomienda de gestión a promociones industriales Valle Alto del Guadiato de la obra de alcantarillado calle Libertad. El Ayuntamiento deseando encomendar la gestión de realización de obras de alcantarillado de las calles Torres Pérez de Libertad, la empresa pública Promociones de Guadiato, como medio propio de este Ayuntamiento, realizó solicitud en tiempo y forma al área de cooperación con los municipios y carreteras de la excelentísima Diputación Provincial, en su programa Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales. Con un presupuesto total de 24.491,42 €. Se ha emitido informe de secretaría sobre la legislación e intervención también el informe sobre la conveniencia o no de realizar la obra de alcantarillado de las calles Torres Pérez de Libertad, encomendando la gestión a la empresa de promociones industriales. Dictaminado favorablemente, la Comisión de Hacienda se acuerda proponer a este pleno la adopción del acuerdo de encomendar las mismas, las obras de alcantarillado de la calle Torres Quevedo de Libertad a promociones industriales.
¿Alguna pregunta? ¿Una aclaración? Pasamos a la votación. ¿Teoría? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿Le Peña? Sí. ¿Partido Social? Sí. Pues se acuerda encomendar la realización de la obra de alcantarillado de la calle Quevedo y Libertad a la empresa Profesiones Industriales. Encomienda de gestión a Promociones Industriales de Valle Alto de Guadiato de obra de adaptación Mercado de Villarroya para sala polivalente de actividades de mayores. La gestión de la realización de la obra de adaptación de parte del mercado municipal de abasto del distrito de Villarroya para uso como sala polivalente de actividades de mayores. Se ha realizado un convenio de colaboración relativo a equipamiento con el Instituto Provincial de Bienestar Social, firmado con fecha 22 de septiembre de 2015, en el cual se solicita una subvención por un importe total de 20.000 euros, ascendiendo la aportación el proyecto total de 22.324,03 euros. Se han emitido los informes de Secretaría de Intervención y redactado el proyecto por los servicios técnicos municipales. En la Comisión de Hacienda, celebrada en el día de hoy, se ha dictaminado favorablemente la encomienda de gestión a la empresa pública de Promociones Industriales para adaptación de parte del mercado municipal de abasto del distrito de Peñarroya para uso como sala polivalente de actividades de mayores. ¿Alguna intervención? Hemos explicado, hemos hablado en la comisión de que esta obra de concreto tiene una consignación, una aportación municipal que no está contemplada en el presupuesto del ayuntamiento, por lo tanto, difícilmente se puede estar haciendo una encomienda a una empresa a la que el ayuntamiento posteriormente le va a tener que pagar sin que probablemente en el presupuesto del ayuntamiento haya consignación para ello. Y es una obra perfectamente definida con nombre propio y específica, por lo tanto, tiene que tener partida recogida en el presupuesto del ayuntamiento para poder encomendarla. Al margen de otros errores que por parte del equipo de gobierno ya se nos ha dicho que se iban a suceder. Por lo tanto, mientras que no aparezca partida específica de obra en el mercado de Peñarroya para adaptación, etcétera, lo que pone, pues lógicamente no podemos aprobarla porque estamos aprobando una obra con una aportación municipal que no es así. Bueno, reitero lo que he dicho en el punto primero. El informe de la intervención de Secretaría, que son los máximos garantes de la legalidad del ayuntamiento, pues dice que le dan el visto bueno y si hay partidas, existe la partida, varias partidas en materia de urbanismo en el presupuesto de este ayuntamiento. Por tanto, los recursos propios que tiene que aportar el ayuntamiento a esta obra, lógicamente, se cargan a esas partidas específicas en materia de obra. Los técnicos, como todo el mundo, se pueden equivocar. Y desde luego el interventor de este ayuntamiento se puede equivocar como cualquier otro y alguna prueba de su equivocación hemos tenido. Una partida genérica de obras de infraestructura de urbanismo en el presupuesto del ayuntamiento no da cobertura a un proyecto concreto como este, según la ley de presupuesto y según la ley de hacienda local. Yo no tengo que explicar aquí cómo se dan y cómo se reflejan las partidas a la hora de hacer una obra completa. Si hay dinero en la partida del ayuntamiento, perfecto, hay que hacer una modificación presupuestaria sacando de esa partida los 2.340 euros que cuesta lo que va a aportar el ayuntamiento. Mientras tanto, eso, con todo mi respeto, a la señora interventor, está mal hecho. Al igual que se equivocan los técnicos, los portavoces de la oposición también se pueden equivocar. Y, lógicamente, si el interventor dice que hay partida en el presupuesto para poder aportar los 2.324 euros de recursos propios, lógicamente, pues su informe es favorable y por eso se trae a este punto. Pasamos a votación. ¿Qué lo dirás? Si me permite, hombre, porque tampoco queremos quedar aquí como los que votamos a favor, hacemos ilegalidades porque se nos antoja. Yo no dudo de. No existe ilegalidad ninguna. No, si alguien considera que hay ilegalidades, tiene mecanismo donde decirlo. Exactamente. Entonces, nuestro asesoramiento
ser una partida finalista, una subvención finalista, el ayuntamiento, la parte que corresponde al ayuntamiento, puede perfectamente sacarse de las partidas que haya propiamente ya para urbanismo o cualquier otro. Si es cierto que tendrá que aparecer al ingreso de la subvención de edificación, como si bien el informe lo dice. Y nada más, pues, nuestro voto en este caso, pues, será afirmativo, o sea que sí. Partido Popular. Sí. ¿Repen? ¿Partido Socialista? Sí. Queda aprobada la intención de realización de obra de adaptación de parte del mercado municipal de abasto del distrito de Peñarroya para uso como sala polivalente de actividades de mayor. Dejar sin efecto el reglamento de la bolsa de trabajo. Por acuerdo de pleno, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo, de 2014 se aprobó inicialmente el reglamento de la bolsa de trabajo en exposición al público, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de junio de 2014, no se presentaron reclamaciones alguna a dicho reglamento y definitivamente se aprobó en el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de agosto de 2014. Se ha requerido por una demanda de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía sobre la resolución de fecha 26 de septiembre de 2014. La sentencia no ha sido remitida a este ayuntamiento, la número 299, para su cumplimiento de dejar sin efecto la citada bolsa de trabajo, el reglamento. En la Comisión de Hacienda se ha dictaminado favorablemente por todos los miembros de la Comisión, excepto los dos miembros del Partido Popular, con la abstención, el dejar sin efecto el reglamento de la bolsa de trabajo aprobado hoy en su día por este excelentísimo ayuntamiento. ¿Alguna intervención? Sí, ¿qué intervención? Sí, yo pensaba que es lamentable que cuando no se hacen las cosas conforme la ley, en un tema tan delicado, donde tienen que primar la transparencia como son las condiciones para formar parte de una bolsa de trabajo pública, porque tengan que denunciar la Consejería de Administración Local, están meteduras de pata y hay una sentencia por parte del juzgado desfavorable a nuestro ayuntamiento, lo que supone la imposición, me imagino, de nuestra posición al mismo ayuntamiento. Por tanto, lo vamos a votar a favor, sin dejar sin efecto el reglamento. Una aclaración. El reglamento de la bolsa de trabajo se aprobó en la anterior legislatura, no es una decisión de este equipo de gobierno y fue recurrida por parte de la Junta de Andalucía y la sentencia lo que obliga a este ayuntamiento es que anulemos ese reglamento y ese es el motivo por el que traemos este punto a este. Lógicamente, yo quiero que la constancia de validez con el punto de día. Cuando se trajo a pleno en febrero de 2014 la aprobación de la bolsa de empleo, advertimos que era una legalidad y se aprobó con la mayoría del Partido Popular. Cuando se trajo el reglamento en mayo de ese mismo año para aprobarse, volvimos a insistir en la ilegalidad que se estaba cometiendo en este pleno. No nos hemos enterado de que había habido una denuncia por parte de la Junta hasta que hoy se trae a pleno el acatamiento de esa sentencia. Quiero decir que a veces, cuando advertimos de irregularidades o ilegalidades, y no es a este gobierno, porque ha ocurrido no una vez, sino muchas veces en la legislatura anterior, no porque sepamos más que nadie, es que a veces simplemente hay que ver la legislación aplicable. Y aquí había también, cuando se aprobó la bolsa de empleo y el reglamento de empleo, había un incremento pleno, y bueno, ahora me permito. Hoy hay que acatar una sentencia que le va a suponer un costo al ayuntamiento, puesto que, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, tiene una costa la que condena al ayuntamiento. Y por supuesto, espero que este gobierno, cuando la reciba, pues me lo comunique, porque será uno de los daños que habrá que sumar al trabajo nefasto que ha hecho el Partido Popular el último año. Y nuestro voto, por supuesto, que hace mal. Y a día de hoy no hemos recibido únicamente la sentencia, todavía no hemos recibido y un plazo en el de 10-15 días que para comunicar que la hemos recibido y la aprobación
de la Unión. Cuando tengamos los datos sobre las costas que vamos a tener que pagar, pues informaremos. Pasamos a la Izquierda Unida, Partido Popular. ¿Le Peña? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Porque queda aprobado dejar sin efecto el reglamento de la bolsa de trabajo en cumplimiento de la sentencia. Bueno, hemos finalizado